¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook. Nos encontramos en la carretera 544, en donde tuvimos el reporte esta mañana de un accidente entre dos vehículos compactos. Hay un poco de tráfico, el tránsito se vuelve un poco pesado, está cortada la circulación de rumbo de la delegación de las juntas hacia Ixtapa y hacia Las Palmas. Ya hay orden y cuidado de los agentes estatales de la Secretaría de Movilidad. Y este es el impacto. Son dos autos compactos. Parece que hubo una cerrazón, una pequeña carambola entre dos vehículos. Y esto fue lo que ocurre hoy por la mañana aquí en la carretera 544, la carretera estatal. Está enfrente de lo que es la empresa Aceros Ocotlán, enfrente de la Pepsi, para mayor referencia. Por lo que alcanzo a ver, son varios jóvenes, en uno de ellos van varias chicas, en el otro hay unos jóvenes quienes están asentados sobre la banqueta. Esta es la magnitud del impacto, bastante fuerte, del lado derecho, en donde va el acompañante, un auto color azul oscuro, y el otro me parece que es gris. No me puedo acercar ahorita al otro vehículo. Este ya está desocupado, este auto está desocupado. Esos son los daños que se presentan. En el otro efectivamente van algunas chicas, es un Subaru. El otro tiene un tallón, el lado costado derecho de este auto gris. Hay elementos de la Secretaría de Movilidad quienes están atendiendo el reporte. Eso es lo que ocurre. ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy estamos transmitiendo a través de Noticias PB en la red social de el Facebook. ¿Cómo a qué hora ocurrió esto? Hace como media hora, hace 30 minutos. Gracias. Bien, pues son elementos de la Secretaría de Movilidad quienes ya están en el lugar de los hechos reportando este accidente. Son dos vehículos que quedan obstruyendo el carril de la delegación Las Juntas hacia Ixtapa. Eso es lo que tenemos en este momento. Parece que no hay heridos de gravedad. Y creo que está involucrada también esta camioneta que está aquí, de una herrería de multiservicios Sandoval. ¿La camioneta también está involucrada? ¿También? ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? ¿No? Sí, esta camioneta también está involucrada. Aquí presenta este golpe, y por el tallón que se observa y la situación de que pega con la banqueta y se va el costado derecho de este auto Sentra y también de un Subaru. Esta es la imagen que tenemos, y el tráfico un poco álgido. Está interrumpida la circulación, colocan estas vallas para que los automovilistas y camioneros aminoren la velocidad. Hay mucho auto de volteo. Y aquí están los hechos que ocurrieron a través de www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook. En un ratito más tendremos ya el texto de la información. Quizá el exceso de velocidad, quizá la imprudencia, quizá el evadir el golpe con una camioneta. Que también está afectada. Son tres vehículos los involucrados, una camioneta y dos autos
compactos. Esto es la carretera estatal rumbo a Ixtapa y la delegación de Las Palmas. Buenos días, ¿se puede saber qué pasó? ¿Mande? ¿Se puede saber qué pasó? Estamos transmitiendo para noticiaspb.com, un medio local. Nada más, ¿qué fue lo que pasa? Que la muchacha del Centra salió del Santorini. Que está enfrente, le cortó la circulación, le pegó. Ahí se ve el golpe de aquel del lado izquierdo del conductor. Ajá. Y pues ya lo botó y afortunadamente pues no hubo volcadura y ¿está no fue involucrada peor. También la camioneta que está aquí? Sí, le alcanzó a dar el golpe. Ajá. Pues detuvo para que no se volcara. Entonces sí estuvo el fuerte el impacto, pues. ¿Tú en qué auto venías? No, de hecho es de mi hijo. Ah, ok. ¿Y él venía en el auto? Sí. El susto. Afortunadamente no hubo lesiones graves. Afortunadamente, pues pudo haber sido peor, es lo que le digo, pues ya cortarte la circulación. Sí, porque es una vía quizá no rápida, pero sí con una velocidad moderada y es difícil tratar de evitar o de dar un enfrenón en ese momento, ¿no? Así es. Y le salió seguramente de momento el auto de las chicas. Así es. Te agradezco mucho la atención. Andale, que tengas buen día. Bien, pues ya tenemos parte de esta versión del papá del chico que venía manejando. El auto que viene conducido por las chicas, que es el gris, sale de Santorini y gana el corte de la circulación en esa intersección que está allá atrás, por donde va la camioneta con las intermitentes, y se le mete prácticamente al coche azul y alcanzan a golpear a esta camioneta. Hay que tener muchísima precaución a la hora de manejar. Al parecer las chicas son las presuntamente responsables y pues a esperar a que se lleve a cabo el movimiento de las unidades. Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, en la red social de el Facebook.